Bastantes personas piensan que los vientres de alquiler o la maternidad subrogada que se obtiene mediante un contrato, mediante el pago de miles de euros o de dólares, es algo rechazable porque parece que es un mercantilismo con el cuerpo de la mujer. Sin embargo, cuando se plantea la maternidad subrogada altruista, parece que desaparece este inconveniente y que, por tanto, sería bueno admitirla, legalizarla como algo bueno, un donativo de una persona a otra. Pero la realidad es así. La maternidad subrogada altruista tiene un atractivo que la hace muy interesante. El atractivo es el sentimiento que producen los términos que se utilizan. Si hablamos de maternidad, ¿quién está contra la maternidad? Nadie está contra la maternidad. Si hablamos de altruismo, ¿qué mejor que un comportamiento altruista? Esto, de hecho, debería aplicarse a otros muchos campos de la vida. Fomentar la maternidad y ser altruistas. Por ejemplo, el Real Madrid tiene bastantes copas de Europa. ¿No podría pedírsele que fuese altruista y subrogase alguna de sus copas, por ejemplo, con el Leganés? Es más, podríamos decirle que no es que el Leganés tenga que pagar por un campeonato de Europa. El Leganés solo tendría que pagar los gastos que ha tenido el Real Madrid para poder alcanzar esa Copa de Europa. Tendría que pagar, evidentemente, a los futbolistas, los contratos de los futbolistas, porque han sido necesarios para conseguir la Copa de Europa, tendría que pagar los viajes, la propaganda, todo el mundo que está alrededor de la consecución de una Copa de Europa. No tendría que pagar nada más. La maternidad subrogada, los vientres de alquiler, suponen un grave atentado contra la dignidad de la mujer y contra la dignidad del hijo que se espera. Contra la dignidad de la mujer porque se la trata como un vaso, un recipiente en el que se le ponen determinados elementos, un embrión, suponiendo que un embrión se le pueda considerar un elemento, y que ella vaya desarrollándolo. Teniendo en cuenta la gran relación biológica y afectiva que se produce entre la mujer y el fruto de un embarazo y su hijo, y que cada vez está más estudiada y que queda en el cerebro de la mujer que es modificado en la maternidad y que queda también en el cerebro del hijo que es modificado por su madre a lo largo de los 9 meses de embarazo. Pero ¿acaso la madre que ha contratado o que se ha relacionado altruísticamente con esa portadora del embarazo no lo considera su hijo? Sí. La vemos sonreír, la vemos acoger al niño, es una foto feliz, sin ninguna duda. Como podríamos ver también a Leganés yendo a recoger su copa en medio de exclamaciones, de vítores, haciendo un desfile, todos los jugadores encantados de ser campeones de Europa. ¿Cuántas mujeres realmente van a querer tener un embarazo subrogado, una maternidad subrogada, altruísticamente? Es una gran mentira eso. A lo sumo, situaciones esperpénticas. La madre que considera que su hijo es infértil o que su hijo quiere tener un hijo y que acepta la donación del semen del hijo y se convierte en abuela y madre del hijo de su hijo, que al mismo tiempo es hijo suyo. Y otros esperpentos. La experiencia manifiesta, pone en evidencia que el altruismo, el llamado altruismo, en realidad es una forma de burlar la mercantilización real que se produce. El pago de los gastos médicos, de la carencia de beneficios, del trabajo, del esfuerzo, se convierte en realmente en una compra del niño que es concebido. Y al niño se le priva de su madre real, aunque incluso pueda tener genéticamente alguna relación con la madre que ha comprado
o con el padre que ha comprado con el hombre o con la mujer. Recientemente, más de 100 personalidades políticos, juristas, filósofos, antropólogos, sociólogos, personalidades de más de 75 países, el 23 de marzo de este año 2023, han firmado la Declaración de Casablanca, pidiendo a todos los países que prohíban todo tipo de maternidad subrogada, que prohíban esa relación casi esclavista que podríamos llamar, que son los vientres de alquiler. Por tanto, no nos dejemos simplemente llevar por los sentimientos, maternidad altruista, sino vayamos al fondo. ¿La maternidad de quién? ¿De la madre a la que se le quita el hijo? ¿De la mujer o del hombre que han pagado para tener ese hijo? ¿Han pagado directamente o a través de los gastos de compensación? Y que ponen una cara muy simpática, muy atractiva, muy bonita, muy feliz, pero que realmente no tiene que ver con ellos, más que la relación económica y, a lo sumo, un espermatozoide o un óvulo. Por último, podríamos concluir. ¿Quiere usted ser padre o madre de una forma altruista, verdaderamente altruista, sin hacer daño a mujeres o a niños? Acuda a la adopción. Hay miles y miles de niños en España y en otros muchos países que carecen de padre y de madre. Sea usted un padre o una madre de uno de esos miles de niños.